Hoy estamos en el Guarataro. Estamos recibiendo la denuncia de madres que han perdido a sus hijos, de madres que han sido atracadas por la OLP, que han venido y se meten en sus casas, destruyen sus casas, les quitan las canaimitas, les quitan las computadoras, les quitan los enseres, los muebles, se llevan todos los televisores. Es increíble el daño que sufre el pueblo que, por vivir en un barrio, es tratado como si fueran delincuentes. Hemos dicho desde la Asamblea Nacional que esta agresión desmedida contra el pueblo de Caracas y contra el pueblo venezolano tiene que parar, que la OLP no puede significar la muerte de tantas personas que son inocentes, que en nombre de buscar a delincuentes no se puede quitarle la vida a personas que no tienen nada que ver, pero tampoco robar a las personas que con mucho esfuerzo han logrado tener un par de zapatos, unos muebles, un televisor. Esto que está ocurriendo es muestra del drama que estamos viviendo los venezolanos y de lo que tiene que cambiar urgentemente en el país. Pero además queremos decir en este momento que nosotros no aceptamos que las OLP signifiquen muerte para personas inocentes, a los delincuentes que los atrapen, que los metan presos y que paguen por sus delitos, pero a las personas inocentes que se les respete la vida, que se les respete su dignidad, y a estas madres que sufren por tener y luchan para tener lo que tienen, que no se les metan en su casa para destruirle su vivienda y robarse lo que ahí está dentro, sabiendo que al final es el sustento de personas muy pobres que no tienen la culpa de vivir la situación que están viviendo y que tienen que sufrir el drama de la delincuencia organizada desde los mismos cuerpos de seguridad.